realmente sí que el cambio climático está influyendo en nuestra manera de trabajar, porque lo que estamos viendo aquí ahora, en este mes, que tendría que estar verde, pues tiene este color de esta manera. Es decir, nosotros con el cambio climático ahora no podemos predecir como se predecían antes las condiciones meteorológicas para nuestro trabajo. Es decir, nos vienen a veces pues inviernos que tenían que estar ahora mismo pues nevados estos montes, o que tenía que estar el suelo con una humedad y con precipitaciones abundantes, pues tenemos una sequía enorme, y sequía en estas zonas en el mes de enero y febrero pues es bastante dictatorial para lo que hay. Es decir, nosotros hoy a nuestro ganado le tenemos que estar poniendo alimento, cuando en otras épocas pues se autoabastecían de lo que hay en el terreno. En zonas donde hay un monte continuo, que haya terreno y terreno tanto de arbolado como de terreno no gestionado de monte, pues podemos tener incendios de 14 kilómetros de distancia, que los tuvimos aquí en este ayuntamiento hace 3 o 4 años, y luego en esta zona, que es una zona más ganadera, donde está gestionado con praderas, está el ganado, hay zonas discontinuas, pues vemos que sí puede haber un incendio, pero ese incendio pues como mucho te puede recorrer 1 kilómetro y puedes llegar a frenar esa invasión del incendio. Las zonas que no hay ganadería pues son zonas abandonadas y zonas que no contribuyen al día a día a mantener ese territorio y que ese territorio esté gestionado, con lo cual lo único que puede ser es pasto de los incendios y grandes incendios, que eso sí que influye en el cambio climático. Eso es lo que influye realmente en el cambio climático, porque nuestros terrenos gestionados adecuadamente frenan los incendios, y frenamos los incendios, frenamos las emisiones de CO2. La ganadería sería la manera más sostenible de poder mantener el territorio. Es decir, si la nueva PAC apuesta por una PAC más verde, por una PAC más sostenible, por mantener más el medio ambiente, mejor que la ganadería extensiva. En un sitio donde lo estamos gestionando con ganado, la ganadería extensiva hace que los territorios pues estén trabajados, que estén ordenados, que no tengamos zonas de monte continua, que si en algún momento, pues lo que estaba diciendo yo, que hay un incendio, las emisiones de CO2 que producen esos incendios grandes son más grandes que toda la contaminación que puedan estar provocando, pero muchísimos, muchísimos, muchísimos coches en una ciudad. Las emisiones de CO2 de un incendio de esas categorías son muchísimo más grandes que las emisiones que están produciendo cualquier actividad. Entonces, nosotros lo que estamos contribuyendo con la ganadería extensiva es que estamos mitigando pues todo lo que es el cambio climático. Entonces estamos haciendo pues un terreno más sostenible, unas zonas que están trabajadas. Es decir, venir aquí y ver ganado es vida. Nosotros cuidamos la naturaleza, la amamos, porque es nuestro medio de vida. Es decir, yo no puedo hacer nada malo contra la naturaleza. Entonces yo creo que el ecorregimen que va a venir de pastoreo en extensivo sí que va a ayudar a fijar ganaderos en las zonas donde, si no fuesen esos ganaderos y esa ganadería extensiva, no estuviesen ordenadas ni sería sostenible el territorio. Nosotros los ganaderos, si nos interesa y trabajamos con nuestros animales aquí, nosotros nos interesa mantener la naturaleza, con lo cual también mantenemos la biodiversidad.